No importa porque después va con música, así que sacamos. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar Dani con la música? O alguien que la sienta, así. Le digo, hoy me lo ponemos, no sé, pero ella también se lo cambió. Y bueno, no me acuerdo. Yo, psicólogo, psiquiatra de pueblo, sí. Sí, ya tenemos. Así que. Listo. Ahí está, ¿ves? Buenísimo. Cuando quiera, Jaime, largarlo, ¿no? ¡Largarlo! Presidente. ¡Alto! No, es un simulacro. Sí. Tendríamos que haber puesto más blanco acá y más celeste. Bueno, listo. Gracias.
estamos llamando para que vengan a esta red. Este no tiene nada. Sí, que claro, estaba por el color, ¿no? Sí. No, que... Pusimos la foto, el saco que como que estaba agotando. ¿Entendés? Ah, sí. Cerró el comicio y se contaron los votos siendo elegido. Claro, porque si no va a decir votar de tanto tapetón. Está haciendo las 19 horas. Chao. ¿Qué es la cantidad que sacó cada uno de ellos? O sea, ¿de qué? Bueno, no, no, o sea, si le pondríamos, le tendríamos que poner a todos. ¿Quién hizo esa letra, Nacho? ¿Está bien? No, ni bien. De 9 a 12 y de 14 a 18. Teléfono 029-62-49-88. La noche que cayó al día. Así que estaba... Yo estuve ese día ahí. Pasé cuando estaban los chicos con aquella vidriera. Sí. Y ahora me faltaban. Bueno, 75 años del Club Argentino del Sur. Estamos en el aniversario, previo aniversario de esta fiesta. Y bueno, recorriendo con los vecinos, los socios, amigos, socios vitalicios. Bueno, doña Uni, ¿cómo estás? Y saludando en este día tan especial, aniversario del Club Argentino. Muchos saludos para el Club Argentino. En su cumpleaños. El feliz cumpleaños. Saludar a los socios. Ah, saludar a todos los socios y toda la gente del argentino. Y muchas gracias por todas las atenciones que han tenido conmigo. Bueno, también se han acordado siempre del Día de la Madre, siempre en fechas especiales se acuerdan, ¿no? De usted, ¿no? El Día de la Madre. Sí, no, siempre. Por eso digo que gracias a todos las atenciones que han tenido. Sí.
¿no? Bueno, nos venimos a la localidad de Puerto Santa Cruz vistas a un aniversario más, ¿no? Del Club Atlético Argentino del Sur. Venimos en busca de un amigo querido por todos y en principio por la gente del Club Argentino del Sur. Estamos con Gastón Sanmeñi, ex dirigente del club, una de las piezas fundamentales, ¿no? Del Club Argentino del Sur. Gastón, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos y bueno, ante todo, llevar la palabra, ¿no? A todos los socios y amigos de esta querida institución. Bueno, buenas tardes en este momento. Muchas gracias por venir, a todos los amigos del club, a los amigos de Piedra. Un saludo grande. Bueno, Gastón, por supuesto agradecerte estos minutos aquí en la tarde en la cual nos estás brindando para charlar un poco y hablar un poco de este aniversario que se viene en forma muy particular, ¿no? Porque este año el club está cumpliendo 75 años y creo que desde la comisión se está trabajando para que este festejo se realice. Y por supuesto la presencia tuya, que quizás uno desea, ¿no? Como socio, como simpatizante, como que amamos el club para tenerte aquí. Pero bueno, venimos con las cámaras para poder llevar el saludo a toda la comunidad, a todos los amigos, socios que estamos compartiendo esta noche, esta cena. Sí, la verdad, muchas gracias. Quiero saludar a todos los socios, saludar a toda la gente de la comisión, que veo que se está preocupando por tú. Que mantengan bien el quincho, lo voy a prestar. Y bueno, y que sigan trabajando bien. Gracias, Gastón. Muchas gracias.